Buenas noches, compañeros y compañeras. GF Noronha Oficial en YouTube, Fernández Noronha en Facebook. Ya resolvimos, fue un error mío del código para el internet. Ya, ya está. Ahora yo le había... No, bueno, quién sabe qué toqué ahí. Y entonces no había sonido. Ahora no veo los comentarios. No, bueno. Pero ya se debe oír. A ver. No, escribe un comentario. No quiero escribir un comentario. Lo que quiero ver es sus comentarios, pero ahora ya no veo. Espero... Les decía otra vez, Facebook, qué pleito traigo hoy con Facebook. Ahora no veo sus comentarios, espero que me estén oyendo. Ya aparece ahora sí. Aquí tenía yo la imagen de que no tenía sonido. Les decía que un éxito el sondeo callejero, muy bien. Cuando me dijeron que había más de 200 lugares, dije, no, ya, el resultado no importa. El resultado no importa porque ya la gente se volcó, se recuperó la mística, el compromiso, la participación muy importante de la gente. Una disculpa a Benjamino, muchas gracias por tu cooperación. Porque antes, ahora hasta para cuidar casilla tienes que pagar. Y la gente puso su tiempo, su esfuerzo, mandó a hacer las lonas, le decía que en Orizaba un hombre... vio que no había y sacó una cartulina, puso las fotos, puso papelitos, ahí votó la gente. En California sí hubo una vaciadísima, o sea, las ganas de hacer las cosas. Muy bien, estoy muy contento,
muy agradecido. Es una responsabilidad enorme la que la gente ha... la encuesta que hizo usted ganó, bichito, pues sí. Entonces, el resultado preliminar lo vamos a dar a conocer desglosado, en qué lugares votaron, cuántos votaron, todo el asunto, porque les decía que en Chihuahua parece que no había yo ganado. Sí, también me dice Horacio que sí. Ya daremos a conocer el resumen. Pero la votación en términos generales, Gerardo Fernández Noroña, un servidor, 40% de los votos. Claudia Sheinbaum, 34% de los votos. 6% de diferencia, que es una diferencia más que suficiente en una elección. Más que suficiente. Marcelo, 17%. Adán Augusto, 7%. Y Monreal, 2%. Números creíbles, no hubo manipulación, superdecencia de todo mundo. No, muy bien, estoy muy contento. Esto es mucho más cierto, no porque yo haya ganado. Hay lugares donde ganó Claudia muy bien, con mucha contundencia. Justo por eso son creíbles los resultados, porque no es que ganaste en todos lados y que fue zapatería. No, 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 bueno, son 6% de diferencia. La casilla del Zócalo la compartí en la charla que hice, que solo transmití por YouTube, 271 votos a 262, 9 votos de diferencia, 9 votos en el Zócalo, en el corazón del país. Entonces, estoy muy agradecido. Es muy importante el resultado en crecimiento cualitativo y cuantitativo de nuestro movimiento, en respaldo de la gente. Hay quien va en hombros muy poderosos, pero yo voy en hombros del pueblo y se los agradezco muchísimo. Es un honor, es una gran responsabilidad. Así es que, repito y cierro, no nos vamos a alargar en este, solo quiero dar a conocer. Felicidades a todos los que hacen. Sí, los que son posibles son de muchísimas gracias. La gente que organizó, que puso su domingo, su tiempo, su esfuerzo. Ahora sí que su domingo en todos los sentidos. Muchísimas gracias. Todavía hay lugares, estoy viendo en Baja Sur, que hay diferencia de horario, que siguen votando. Entonces están por cerrar las casillas. Repito el resultado. Muy bien, muy bien. Un servidor 40%, Claudia 34%, Marcelo 17%, Adán Augusto 7% y Monreal 2%. Algunos, iba a ir el miércoles a Morelia, pero hay permanente, entonces lo pospusimos. Voy a la comisión permanente. Algunos decían que no incluíamos a Monreal, no, hay que incluirlo. Es mucho más decente eso, que la gente exprese con su voto o no a excluirlo. Eso, unidad, incluimos a todos, no indujimos el voto, la gente se portó súper decente. Muy bien, muy bien. Sin exclusión, sin sectarismo, sin majadería. Todos los aspirantes deberíamos defender que no se haga sectarismo y exclusión, que no se haga intriga, que no se haga golpes bajos, que fortalezcamos al movimiento. Yo en esa posición estoy y seguiré. Así es que les agradezco mucho a todas y todos, de verdad, de corazón, muchísimas, muchísimas gracias por su respaldo. Estoy muy contento. Gran regalo me dieron hoy de Día del Niño, del Día de la Niñez. Yo como niño que fui, que niño que llevo dentro, estoy muy agradecido, muy comprometido y muy contento. Les agradezco de corazón. Amor con amor se paga, como dice el compañero presidente. Les mando un abrazo por ese 40% de respaldo que me dieron. Vamos por más. A ver si logramos mayoría absoluta. Va a haber dos sondeos más, les avisaremos con tiempo y habrá cada vez mejor organización. Hasta luego. Quedan 40 segundos, pero hasta luego.